Toledo, una Semana Santa para vivirla. Aumento de la inestabilidad, bajas presiones en España con frentes y líneas de inestabilidad que van a afectar en mayor o menor medida a todo el territorio. Además, en niveles medios entrará una masa de aire que hará descender las temperaturas. Nos trasladamos hasta la capital de Jordania, Amán, la ciudad más grande de este país que se encuentra entre una región montañosa y el valle del río Jordán. Su historia se remonta a 6.500 años antes de Cristo, mencionada en la Biblia, donde se escribe que fue tomada por el rey David. Por su tierra han pasado asirios, babilonios, persas, el reino ptolemaico, griegos y nabateos. Acabó bajo dominio romano el año 30 antes de Cristo y se convirtió en parte del reino oriental cristiano bajo la égida de Bizancio. En el siglo VII, la expansión del Islam desde la península arábiga llegó hasta Amán. Repleta de historia y vestigios culturales y patrimoniales, Amán ofrece visitas espectaculares. Lunes Santo y lluvia en Sevilla. En imágenes, la Avenida de la Constitución, una de las vías principales para los pasos de Semana Santa en la capital de Andalucía. Como vemos, de momento las sillas están plegadas y habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación climatológica para saber si los pasos pueden salir a recorrer las calles o no. La previsión nos dice que lloverá durante toda la semana, aunque a partir del viernes la probabilidad se reduce a un 40% en Sevilla. En total son 9 las cofradías que salen en esta ciudad durante esta jornada, entre ellas la Hermandad de Santa Genoveva, que ha decidido no realizar estación de penitencia en las calles. Influencia de bajas presiones atlánticas y sus frentes en la península y Baleares, precipitaciones generalizadas de nieve a una cota de 600.000 metros y temperaturas en descenso casi generalizado y acusado, notable en la meseta norte. Las temperaturas descenderán de forma casi generalizada y acusada, incluso notable en la meseta y en el este de Andalucía. Se darán heladas débiles o moderadas en montañas de la mitad norte de la península y débiles en la meseta norte, este de la meseta sur y montañas del sudeste. La temperatura máxima del país la registrarán Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 22 grados. La mínima se quedará en Pirineos con 4 grados bajo cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Semana Santa aquí en León con récord de asistencia en su primer fin de semana debido en gran parte a que el buen tiempo nos permitió disfrutarla al máximo. Han sido unos primeros días de primavera muy soleados y con temperaturas muy cálidas que sin embargo podrían acabarse en el transcurso de esta nueva semana. La comenzamos aquí en León capital con sol presente, acompañado de ligera nubosidad pero con una agradable temperatura que sigue haciendo que no sea necesario coger el abrigo. Pese a ello, el pronóstico indica un cambio gradual en el clima, poniendo en peligro días clave de nuestra Semana Santa, como ya ha ocurrido en algunas zonas sur de la península por la llegada de una dana. El miércoles santo y hasta el domingo de resurrección, según la EMET, se anuncia una probabilidad media alta de lluvias. Además, vendrán acompañadas de rachas de viento y una bajada de las temperaturas, con días anunciados, por tanto, con un clima bastante frío e inestable que a día de hoy pone en duda la celebración de nuestra Semana Santa y la salida a las calles de las procesiones y las gentes de León. Las nevadas también podrían volver a estar presentes en los próximos días en zonas de la cordillera cantábrica de la provincia. Casi abril y las estaciones de esquí continúan abiertas. La de San Isidro y la de Valle Laciana Leitariegos contabilizaron más de 4.000 visitantes en este último fin de semana.
En León capital es el domingo cuando se esperan máximas que solo alcanzarán los 10 grados, mientras que el viernes los termómetros se estancarán en los 8 en las horas más cálidas del día. Será el martes cuando pasemos más frío, ya que el termómetro bajará hasta los menos 2 grados aquí en León capital, y el viernes la temperatura más fría quedará en 3 grados. Saludos desde Calamocha, en la provincia de Teruel. Los últimos días de marzo, coincidiendo con la conmemoración de la Semana Santa, llegan cargados de precipitaciones para todas las jornadas. Tenemos que destacar que mañana martes las lluvias irán combinándose con episodios de tormenta y además el miércoles, sobre todo en el inicio de la jornada, podremos llegar a ver algún rayo de sol, aunque eso sí, a partir de las 12 del mediodía las nubes se encargarán de taparlo y por lo tanto ya no lo veremos hasta el final o incluso el comienzo de la próxima semana. En cuanto a las temperaturas de estos días, vamos a notar un descenso con respecto a la semana pasada, y este lunes ya se registra la máxima en 13 grados y la mínima estará situada en torno a unos 6 grados, unos valores que van a ir cambiando. Mañana martes la máxima descenderá hasta los 10 grados y tenemos que destacar también que de cara al viernes será el pico más alto de esa temperatura máxima, llegando a los 22 grados. En el caso de la temperatura mínima, oscilará entre los 0 grados de mañana martes y los 7 grados previstos para la jornada del jueves. Respecto a las rachas de viento de estos días, van a activar la alerta amarilla el próximo miércoles, ya que se esperan intensidades en torno a los 35 km hora, que incluso podrían alcanzar también los 40 km por hora. Hoy nos hemos querido acercar hasta las inmediaciones de la ermita del Santo Cristo de aquí de Calamocha, porque ayer sirvió como el escenario principal para comenzar la Semana Santa de esta villa calamochina de la localidad gilocana, con la bendición de los ramos y las palmas por ese Domingo de Ramos, y también la procesión con la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, que fue transcurriendo por la calle hasta llegar a la Iglesia Santa María la Mayor de Calamocha, donde se celebró una Eucaristía, y de esta forma daban así comienzo los calamochinos y las calamochinas a la Semana Santa de este año 2024. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que pasen y disfruten una feliz semana. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al Frescalón. Al Rapilento. Al Tranquitenso. Al Cosmopueblita. Siente Teruel, ahora más que nunca. Las precipitaciones más abundantes se esperan en el tercio norte, especialmente en las Rías Bajas. Pueden darse tormentas en los litorales gallegos. Serán de nieve en los principales sistemas de montañas y aledaños, con acumulaciones de entre 2 y 5 centímetros, sin descartar nevadas débiles en zonas más bajas de Galicia y en la meseta norte. El viento va a soplar de componente oeste, con rachas muy fuertes en el litoral gallego y en el interior del tercio norte peninsular. Se prevé la influencia de bajas presiones atlánticas y sus frentes en la península y en Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, dispersas y menos probables en el litoral sudeste. Se esperan lluvias abundantes en Pirineos. Pueden ir acompañadas ocasionalmente de tormenta en litorales del área mediterránea y con granizo en el centro. Nevadas en sistemas montañosos, con previsión de acumulación de nieve incluso de 10 centímetros en Pirineos. Las heladas pueden darse de manera débil en Castilla-La Mancha y en el interior sudeste. Arreciará viento de componente oeste en la península y en Baleares, con intervalos de fuerte en litorales. En Extremadura, intervalos nubosos con chubascos dispersos al principio del día, aumentando a cielo nuboso con precipitaciones débiles más frecuentes en el norte y en la segunda mitad de la jornada. Cota de nieve de entre 800 o 900 metros, subiendo a 1200-1300. Viento moderado del oeste con rachas fuertes en horas centrales del día, ocasionalmente muy fuertes en el sur.
En Andalucía, cielos muy nubosos, con precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo pequeño, localmente persistentes en las sierras orientales, abriéndose claros por el oeste al final del día. Cota de nieve bajando a 900.000 metros y subiendo a 1.200 metros al final de la jornada. Vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el tercio oriental, área del estrecho y en cotas altas de otras sierras. En el archipiélago canario, intervalos nubosos con predominio de los cielos cubiertos en vertientes norte donde se prevén lluvias. Las precipitaciones serán probables, aunque ocasionales, en el resto de zonas. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en zonas expuestas, tendiendo a disminuir al final del día en cumbres centrales de Tenerife. El viento será del noroeste fuerte con rachas muy fuertes. Día con intervalos nubosos y chubascos dispersos en Calpe, Alicante, y es que estas borrascas y frentes están afectando prácticamente a toda España. Lluvia que, a pesar de llegar en periodo vacacional, para muchos es muy necesaria en todo el país. Las borrascas afectarán especialmente a Galicia, donde se esperan precipitaciones durante toda la semana. En estas fotografías vemos parte del Camino de Santiago realizado por Jesús Gómez. Las imágenes corresponden a este pasado domingo, cuando aún el sol se podía ver en la zona. Prevemos que la llegada a Santiago de Compostela va a estar pasada por agua. Y haga el tiempo que haga, los perros pastores no dejan de cumplir con su trabajo, mantienen el ganado a salvo. Las imágenes corresponden a Fuente el Espino de Haro, en Cuenca, una localidad en la que se sigue practicando el pastoreo y en la que son fundamentales las tareas agrarias. Gracias a todos por participar. Seguimos esperando vuestros vídeos y fotografías a nuestra dirección de correo electrónico, a nuestra dirección en la red social X o bien a nuestro número de WhatsApp. Toledo, una Semana Santa para vivirla.